Damas y caballeros, muy buenas noches para todos los que están presentes en un grupo adecuado a las necesidades de salud que nos ha implementado el Ministerio y para usted que está desde su casa, en nuestras redes sociales, desde la plataforma del Club Sport Herediano, desde FUTV, la noche ha llegado, el día se ha cumplido. El equipo que nació grande, el que no tuvo infancia, el primero en ser campeón después de 138 días de haberse fundado como institución, como el club grande que es, el Club Sport Herediano celebra el día de hoy sus 100 años de existencia y esta noche la vamos a vivir intensamente con todo el jolgorio, con toda la luz, con toda la alegría y con toda la fuerza que los heredianos sentimos, porque heredianos y heredianas, esta es nuestra noche. Heredianos y heredianas, este es nuestro día. Esta página se escribe con letras de oro en un capítulo interminable, en una historia llena de éxitos y de gloria. El Team Florense celebra sus 100 años y hoy lo vivimos intensamente como se ha vivido desde las 5 de la mañana con las distintas actividades de las cuales hemos sido objeto. Le doy la bienvenida a alguien a quien aprecio, a quien quiero y con quien comparto mi afición por este club sagrado, el Club Sport Herediano. Le doy la bienvenida a nuestra muy querida Nancy Dobles. Muchísimas gracias, Carlos. Yo muy feliz de poder celebrar junto a ustedes, Club Sport Herediano, 100 años de una gran historia, de un equipo que nació grande. Por favor, comparta esta transmisión para que muchos más heredianos se conecten y celebren junto a nosotros. Quiero saludarles de una forma muy especial a todos los que se están conectando en este momento y están viviendo esta gran transmisión para esta celebración. Carlitos, yo quiero preguntarle a usted algo. Pregúnteme usted, mi querida Nancy. ¿Qué significa ser herediano? Uy. Es que uno no elige ser herediano, herediano lo elige a uno. Esto es una pasión, esto es una razón, esto es un sentimiento. Así es, para mí es algo muy especial, por eso yo quiero presentarles este video de qué significa ser herediano. Heredia, provincia de mis amores. Hoy hace 100 años, un grupo de jugadores de fútbol comenzó a caminar y en ese camino nos ha regalado grandes alegrías. Ser herediano es algo más que tres puntos, es más que una jornada, es más que un campeonato. El sentimiento y la pasión de los heredianos nos representan. Nos representan porque somos estos heredianos que caminamos por media calle, que sentimos, que celebramos, que estamos orgullosos de poder conmemorar el centenario. El sentimiento de ser herediano para mí es lo más grande que existe. Es el equipo que sigo desde hace más de 40 años. Por estos colores uno sufre, uno llora, uno ríe y celebra. Ahora con el centenario es un orgullo poder vivir esas fiestas. ¡Que viva Heredia por media calle! ¡Que viva Heredia por media calle! Los que somos heredianos y sentimos esta identidad roja y amarilla en nuestro corazón, sin duda alguna nos sentimos orgullosos de esta divisa y de formar parte de la gran familia del Club Sport Herediano. Solo se puede decir, ¡qué rico es ser herediano! ¡Qué grande ser del Team Florense! Y esta noche tan especial queremos agradecer a los patrocinadores, a los socios comerciales, a la gente que ha apoyado al Team Florense en todos los tiempos, en estos 100 años de historia. Particularmente en esta oportunidad queremos agradecer a la gente del Depósito San Miguel, Telecable, Frijoles Don Pedro, Evisa, La 400, Star Cars, entre otros que poco a poco durante esta noche iremos mencionándole a todas y a todos. El doctor Macaya, Román Macaya, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, tiene para todos en esta noche este mensaje que compartimos con ustedes.
Quiero enviar un afectuoso saludo al Club Sport Herediano y a todos sus seguidores por los 100 años que cumplen este 12 de junio. Que este aniversario sea un momento de alegría y celebración, pero les pido que mantengan las medidas de prevención en sus casas y trabajos con el lavado de manos, la distancia y el uso de la mascarilla. Sé que van a celebrar con mucha emoción y responsabilidad este bonito momento y seguirán siendo ejemplo para todos. ¡Felicidades, heredianos! Muchas gracias, doctor Macaya. Efectivamente, hemos seguido todas las recomendaciones que usted y el Ministerio de Salud nos han hecho. De hecho, a las 5 de la mañana, cuando arrancamos con la Diana desde distintos puntos, desde distintos cantones de la provincia, efectivamente así se realizó. Luego tuvimos un acto a las 10 de la mañana conmemorativo para don Eladio Rosabal Cordero, a las 12:30 la Santa Eucaristía, y a las 3 nos lanzamos a la calle, eso sí, en burbuja, atendiendo todas las recomendaciones, pero el herediano celebró por todo lo grande, como vamos a seguir celebrando, y en una fiesta no puede faltar la risa, en una fiesta no puede faltar la alegría, el buen humor. Tarde a tarde, en la Colega Monumental, se presenta un programa que se volvió icónico. Es parte de nuestras tardes, es parte de nuestra alegría, es parte de nuestra idiosincrasia, con un grupo de profesionales liderados por un querido amigo, creo, sin temor a equivocarme, el más grande imitador que tiene Costa Rica en los últimos tiempos, el señor Norval Calvo. Les presento, amigos y amigas, el humor inconfundible e incomparable de Pelando el Ojo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. El aplauso para ustedes para empezar con bastante fuerza y que la gente que nos está observando en este momento se dé cuenta del calor que tenemos hoy aquí y el público tan lindo que tenemos. Marta Emilia, qué gusto tenerla en esta celebración. Es un orgullo para nosotros y gracias por invitarnos. Pura vida, estimable Norval, estimable público que está allá en la choza viéndonos y aquí los estimables teleaudientes, se diría, es que yo no sé cuándo es virtual, ahora cómo es que se dice, voy a cobrarme para allá, no sé si se puede, si romper el protocolo, familia. Pero para mí es un gusto saludarlos, en verdad que siendo yo entrenadora de fútbol del equipo Aplanadoras FC, no me queda más que hacerles, man, una reverencia, porque el trabajo y el vete que ustedes han venido haciendo es encomiable. Ay, madre. ¿Qué pasó, Marta Emilia? ¿Qué pasó? A ver si me baja la música, por favor, compañero. Ahora sí, Marta Emilia, perdón. No, que es que llevo toda la semana ensayando esa palabra y sí me salió encomiable. En verdad que para mí es un honor. Me dijeron que están aquí también chicas de la selección femenina. No sé si es verdad. Y si no, estarán por allá. ¿Hay aquí presentes? ¿Qué pasó, Marta Emilia? No, es que quisiera enviar un saludo a todas las chicas de la selección femenina, del equipo representante del Club Sport Herediano, porque para mí es un orgullo saber que ustedes también son casa de gente que, al igual que yo, ha luchado por hacerse un campito en el fútbol que tanto nos apasiona. No es cualquiera el que es tricampeón aquí en el país, entre otro montón de cosas, ¿sabes? Que ustedes pueden darse en el taco de que son. Está el médico de aquí, de los deportistas. ¿Quién? El médico que los atiende, no sé si hay un médico de empresa aquí o alguien para emergencias, ¿no? Ahí está un montón de gente, hay algunos jugadores, sí. Algunos dirigentes, en fin, Marta, mira, hay mucha gente, ¿verdad? No, quería hacer unas consultillas ahí de la vara de, bueno, unas cosas personales que mejor dejo para después. Bueno. Mi afición, yo, muy complacida, la verdad que siempre lo he dicho, son un ejemplo a seguir, voy jalando porque es que, don Norval, ¿dónde está el urinal que ocupo? Echame una mierda. Allá la vuelta. Buenas tardes, afición. Buenas noches. Que la pasen bien. Que sigan disfrutando y que sean otros 500 años más. Pura vida. Chau. Aplauso para Marta Emilia. Y ahora venga para acá, por favor, mi estimada Gloriana Villalobos. Qué honor para Pelando los Ojos. Un gusto estar hoy aquí en esta celebración, Gloriana. Hola, buenas noches a todos. La verdad que soy súper feliz, súper contenta de ser parte de esa institución. Representar al fútbol femenino es algo súper importante para mí. Claro, claro, Gloriana. ¿Y datos tan importantes como cuáles nos tiene usted? Sí, bueno, como ustedes saben, el Herediano ha hecho historia. Fue el primer equipo en ganar una gira extranjera en Jamaica. ¿Cierto? En 1926. Muy bien. Entonces yo creo que eso nos llena de orgullo. Cuando yo uso la camisa del Herediano, me siento súper chiva, súper orgullosa.
Y no hay nada más lindo que pertenecer a esa institución. ¿Cómo ese último no lo entendí? ¿Cómo? De pertenecer a esa institución. Es algo de las cosas más chivas que hay. Muy bien, Gloriana. Despídase la gente porque tenemos un montón de personajes hoy aquí. Y tenemos a toda la gente que nos está observando en esta transmisión también allá desde sus hogares y también, pues obviamente, a través de nuestra página. Bueno, a seguir disfrutando del centenario de nuestro equipo, al que le juramos amor eterno y al que llevamos en nuestro corazón. ¡Viva el team! ¡Aplauso para Gloriana Villalobos también! Y ahora quiero llamar aquí a este escenario, por favor, que me ayuden con Esteban. Señor futbolista, mi amigo Esteban, por favor, me puede acompañar aquí muy rápido porque voy a darle el pase al señor don Ignacio Santos. Y vamos a hacer una dinámica con Esteban. Por favor, Esteban, a ver si me ayuda. Eso, Esteban, venga para acá. Vamos a estar distanciados porque usted va a participar en ¿Quién quiere ser millonario el día de hoy? Así que, adelante, Ignacio Santos, suéltela, por favor. ¿Qué tal? El saludo cordial para usted. Hoy aquí con don Esteban. Esteban, puede retirarse la máscara, estamos a una distancia considerable. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Ah? A ver si me le dan un micrófono a Esteban, por favor, si me le pasan el micrófono a Esteban para compartir con él en este momento. Le voy a decir una pregunta, dos preguntas nada más, y tenemos la primera pregunta en pantalla. Esteban, ¿quién escribió la letra del Club Sport Herediano? Opción A, Melisa Mora. Opción B, Carlos Guzmán. La música de fondo, por favor. Opción C, el cabro más macabro. O la opción D, Javier Rojas. Piénsele muy bien. ¿Puedo usar comodín, no? ¿Puede usar qué? Comodín. Oiga, ¿usted cree que es el programa de verdad, en serio? No, estamos aquí en un show para el Club Sport Herediano. Opción D, respuesta definitiva. ¿Opción D? Respuesta definitiva. Javier Rojas. Sí, señor. Déjeme decirle, mi estimado Esteban, que usted contestó correctamente. El aplauso para Esteban Granados. Vamos avanzando. Está difícil, sí. La última pregunta, vamos a ver, en este momento la tenemos. La pregunta. Jafet Soto hizo un gol el día que se retiró en el año 2009. ¿A cuál equipo herediano le anotó? Y por cierto, dicho sea de paso, ganó Heredia ese día. Opción A, Pérez Celedón. Opción B, Cartaginés. Opción C, Brujas. O la opción D, Carmelita. Piénsele muy bien. Aquí sí puede pedir comodín cualquier cosa. Creo que la opción A. Pérez Celedón. Sí, señor. ¿Respuesta definitiva? No, pero estoy... Le recomendaría mejor que al público, mejor opción del público, porque no podemos subir a todo el mundo aquí. ¿Cuál opción consideran ustedes? Vamos a ver, quiero escucharlos. ¿Cuál, por favor, para que la gente nos escuche en los hogares? Lo que le diga su intuición, no le haga caso a ellos. Ok, listo. Opción C, respuesta definitiva. ¿Al Brujas? Sí. Déjeme decirle, mi estimado amigo Esteban Granados, que usted contestó correctamente. El aplauso para Esteban. Gracias, Esteban. Me le da el micrófono al compañero, por favor. Gracias, Esteban. Y ahora le vamos a dar el pase al señor Daniel Casas. Bienvenido, señor Casas. Bien, respuesta definitiva. No. ¿Perdón? Respuesta definitiva, que estoy bien, ¿no? No. Ya ahora sí yo le doy el pase a usted. Ah, bueno. Bueno, primero, buenas noches. La verdad que estar acá celebrando esta gran institución. Cuando yo llegué acá en el 86... que jugué con el Herediano, una institución a la cual admiro y respeto, y que hoy están celebrando 100 años, es increíble. Claro, claro. No, y empecé a leer historia acerca del Herediano, que el año de su fundación fue campeón. Entonces, imagínate, de ahí la frase que es un equipo que nació grande, y felicitarlo por todo lo que han cosechado, y mi admiración, por supuesto, para todos los que conforman el Herediano y a la afición, que es una afición increíble. Y usted me dijo que viene acompañado por alguien, ¿verdad? Sí, bueno, otro director técnico también que estuvo en el Herediano, que lo hizo campeón. Ajá. Así que el señor Chacone, que vino a saludarlo también. Y bueno, yo creo que
que hoy me siento emocionado. La verdad que haber conseguido un campeonato con el Herediano ha sido increíble. Lo celebramos en grande. Y algo también que me llamó la atención cuando estuve por acá, que don Eladio Rosabal Cordero fue el primer capitán que tuvo la selección nacional. Así que es digno de resaltar también. Cierto. Un montón de cosas que ha hecho también el Herediano, que ya lo dije, lo del capitán, el primer capitán de la selección, y como decía Casa también, que fue el primer campeón nacional y en el año de su fundación. Es parte de la historia de este país. Por supuesto, es parte de la historia y que la afición, lo que están disfrutando en la casa, esperen cosas grandes, porque vienen cosas grandes para esta institución, que sean 100, 200, 300, 400 años más. Muchas gracias. Aplauso para el señor Casas. Gracias. Y para Giacone. Y ahora les voy a presentar también en este momento al señor Alexander Guimaraes. Venga para acá, señor Guima, también, por favor. Usted también forma parte de la historia del Club Sport Herediano. Tanta gente que nos está observando en este momento y aquí que tenemos público también presente. Oh, eso, lógicamente, haber sido parte de este gran club. Fui técnico en el 96, carajo. Entonces, sí, me siento parte de este aniversario. A ver, saber que, por ejemplo, de los equipos grandes, fue el primero en salir campeón invicto, carajo. Cierto. Entonces, la verdad que me uno a esta celebración. Y quería aprovechar, me parece que por ahí está don Orlando Moreira, ¿no? Aquí está, don sí, Orlando Moreira, claro. Don Orlando. Don Aquil también allá se encuentra. Ahí está también. A don Orlando preguntarle si no me tiene alguna respuesta todavía de la federación. Es que estoy más ansioso que un influencer sin saldo, carajo. Y más desocupado que el costurero de Tarzán. Entonces, no, en eso estamos esperando. La verdad que me siento muy contento de estar acá. Y de parte también de mi hijo Celso, calza 48, ¿no? Oiga, qué bien. Lógicamente, le manda también un saludo. Y quien quita a Jafet y lo vemos cenando un día con usted, y le toman una foto por ahí con Celso, ¿no? Y lo contratan por acá, yo sería feliz. Y me despido con esta frase que es mía. ¿Cuál? Heredianos, a celebrar, carajo. El aplauso para el señor Guima también hoy aquí en esta noche. Compañero del Club Sport Herediano, hoy lo tenemos aquí. Venga para acá, por favor, don Roberto Carpio, para que usted le dé un mensaje a toda la afición aquí. Ahí está el verdadero, don Roberto, por ahí está. Sí, lo tenemos ahí, don Roberto. Venga, Roberto, ahorita. Venga para acá, don Roberto. Pero primero, salude ya, don Roberto, y distanciémonos, por favor. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar acá festejando con toda la afición del Club Sport Herediano. Y por supuesto que para nosotros es un gusto, es un placer enorme estar aquí compartiendo con todos ustedes y con toda la gente que está, por supuesto, en la casa siguiendo la transmisión. Aprovecho para saludar a mi gemelo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, gemelo? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto saludarle. Igualmente. Hace muchos años yo decía en el estadio Eladio Rosabal Cordero, ¡arriba Heredia! ¿Cómo? ¡Arriba Heredia! ¡Arriba Heredia! ¡Arriba Heredia! ¡Arriba Heredianos! ¡Arriba Heredianos! ¡Heredianos, esta es la noche del centenario! ¡Heredianos, esta es la noche del centenario! Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias, don Roberto, el verdadero. Y don Roberto, ya un mensaje final para toda la gente, porque nos queda muy poco tiempo. Hoy tenemos una noche espectacular, ya tenemos que despedir. Aprovecho para recordarles un dato muy interesante. ¿Sabía usted, y toda la afición, por supuesto, que está siguiendo la transmisión, el primer anotador en la historia de la selección nacional fue un jugador herediano? Manuel Toquita Gutiérrez. Aplauso para Roberto Carpio también aquí, el de mentira, la imitación. Nos enlazamos con la gente, vemos tanta cámara. Él es herediano de corazón. Jerry Alfaro de Noticias Repertel, también lo tenemos hoy aquí. Y Roy Solano, adelante por favor, ya para despedir. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Jerry Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición número 100 del Club Sport Herediano. Hoy estamos contentos porque sabemos que somos el primer equipo en ser bicampeón nacional. Y vamos de inmediato con Roy Solano desde otro sector. Adelante, Roy, con más información. Muchas gracias, Jerry, por el pase. Acá estamos en vivo, muy contentos porque somos el equipo más ganador de la última década, efectivamente. Y celebrando, hoy me quise reír acá. Aún es presidente, muy querido.
de la provincia de Heredia, don Oscar Arias. Muy buenas noches, recibamos con fuerte aplauso. Buenas noches, don Oscar. Ya puedes pedirme. Muy buenas noches, amigas y amigos heredianos. Muchas gracias por haberme invitado. Felicidades a toda la afición herediana y a toda la gente que se encuentra hoy aquí en esta noche. Heredia, yo la amo con toda mi alma. Bueno, casi toda Heredia es mía, güey. Y lo único que me falta es comprar el estadio, güey. Pero bueno, muchas gracias por invitarme, don Aquil, don Orlando y afición en general. Y sigamos disfrutando de esta linda noche. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Norval Calvo y este espectacular grupo de Pelando el Ojo. Aplauso bien fuerte de los que estamos aquí presentes. Y también, desde luego, a la gente que está desde su casa a través de Food TV. Y a través de la plataforma digital desde el Club Sport Herediano, la página del Club Sport Herediano. Un mensaje, unos mensajes breves y regresamos a celebrar el centenario del equipo que nació grande, el Club Sport Herediano. Disfruta de la vida. El dolor, déjaselo a Aleve. Aleve alivia el fuerte dolor e inflamación hasta por 12 horas. Científicamente comprobado. Si es Bayer, es bueno. Gane en grande con el acumulado. A partir del sorteo número 11, usted tiene más probabilidades de ganar. Porque ahora el premio aumenta 30 millones de colones cada sorteo. Y además, entre una segunda bolita del acumulado a la tómbola. Cada sorteo se extraen dos bolitas y todas las bolitas vienen con premio. Póngale doble atención al acumulado a partir del sorteo 11. Participar es tan fácil como comprar mínimo una fracción. Así que ya sabe, juegue y gane en grande con el acumulado. Manejar el tiempo a tu manera con Next Gen TV Plus de Cabletica, la nueva forma de ver televisión. Replay TV, retrocede programas en vivo o vuelve a verlos aún si han terminado. Cabletica On Demand, contenidos gratuitos para toda la familia. Y con Cabletica Go, lleva tu TV a donde quiera que estés. Next Gen TV Plus de Cabletica, incluido en tus packs doble y triple play. No más horarios, no más restricciones. Llama ya al 1177. Paquetes de entretenimiento Colby prepago. Divertite en tu mundo de video, de juego, social. Y de música sin límites. Adquiere tus paquetes de entretenimiento en el app Mi Colby desde 1000 colones. Ver reglamento en colby.cl. Disfruta de... Muchísimas gracias por continuar con esta transmisión de la celebración de los 100 años del Club Sport Herediano. Recuerde que puede disfrutar de esa transmisión por Food TV también o por la página de Facebook del Club Sport Herediano. Ahora vamos a dar inicio al primer acto protocolario y para eso vamos a llamar al señor Randall Castro Bolaños, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano. Don Randall, buenas noches. Muy buenas noches, familia herediana. En realidad para mí es un gran placer poder estar hoy con todos ustedes. Como presidente de la Asociación Deportiva Club Sport Herediano, me siento realmente conmovido y profundamente agradecido e ilusionado por la bendición y el enorme privilegio histórico de haber llegado a este 12 de junio, y mucho más alegría me da compartirla con ustedes. Después de años de planificación,
de grandes esfuerzos y con aportes muy valiosos de muchas personas y empresas, hoy podemos celebrar lo que imaginamos bastante tiempo atrás y creíamos muy lejano. Las palabras no pueden explicar el sentimiento de emoción y orgullo que significan cumplirse años de historia. Un acontecimiento único e irrepetible que muy pocas organizaciones alcanzan y en este caso el Herediano la alcanzó con muchos logros. Me corresponde honrar la herencia de nuestro primer presidente, el profesor Luis Felipe González Flores. En 1921 lideró la junta directiva de la fundada Asociación Deportiva para convertirse en el primer equipo en ganar el campeonato en su mismo año de fundación. El 6 de noviembre de 1921, esta institución ya celebraba su primer campeonato. Todas las actividades, las producciones, las sorpresas y las celebraciones de nuestro centenario han sido pensadas para la gran familia herediana, para que abrace nuestra historia, defienda nuestra identidad y aporte a nuestra unión para que sigamos construyendo juntos el futuro de esta gran institución. Nuestra gratitud y reconocimiento a quienes han hecho posible que el Herediano sea un modelo de organización, de planificación y trabajo en equipo. Gracias a los miembros de la Comisión del Centenario, a la Junta Directiva de Fuerza Herediana, a empresas e instituciones amigas, por su compromiso, por su amor por la institución y por el gran esfuerzo para hacer posible que la familia herediana celebre de la mejor manera y como se merece este centenario. Hoy iniciamos el camino al bicentenario, que estará lleno de éxitos y esperemos que muy pronto estaremos ya en nuestra nueva casa. Buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Randall Castro Bolaños por sus palabras. Y sí, como bien aquí estamos cumpliendo con todos los actos, como lo pide el Ministerio de Salud, el poco público que está, se agradece sus aplausos, eso me encanta. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a recibir también con un fuerte aplauso al señor Aquil Ali, presidente honorífico del Club Sport Herediano. Buenas noches, don Aquil. ¿Cómo está? Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el misericordioso y omnipotente. Buenas noches, invitados especiales, televidentes, a todos los aficionados heredianos que nos están viendo en casa y los no heredianos. Quiero dejar en claro, antes de iniciar, que siempre he sido un gran seguidor del fútbol. En mi infancia en Mozambique, en algún momento fui colonia portuguesa. Lo jugué como muchos otros niños, incluso tenía como mi gran ídolo a Eusebio, la Pantera Negra de Mozambique, que jugaba para el Benfica de Portugal y para el país de Portugal. Pero nació en Mozambique. Alrededor del año 1998, recién llegado a Costa Rica, me incorporé al Herediano por la insistencia de mi amigo Orlando Moreira para formar parte de la Junta Directiva. Desde ese momento hasta hoy, tengo 23 años ligado al club, prácticamente en un cuarto de siglo, casi que un cuarto del tiempo que ha existido nuestra gloriosa institución. Poco tiempo después llegué a ser el presidente del team, encontrándome en una situación caótica en términos económicos. Eran momentos en los que en el día a día era casi imposible de sostener. Mucha gente me ha culpado por algunas ventas de jugadores. Lo que no sabe es que gracias a eso pudimos salir adelante por algunos años y que tal negocio por $550,000 sigue siendo todo un récord en transacciones del club a club en nuestro país. Eran tiempos difíciles, pero en mis adentros sabía perfectamente que si lográbamos un equilibrio en las finanzas podríamos pelearle a cualquier equipo y ganar campeonatos. Alrededor del 2012 y 2013, el Herediano volvió a encontrarse en problemas económicos. Así que en ese momento decidí formar un grupo encabezado por mí y David Peiti llamado Fuerza Herediana. Hago un espacio para agradecer a Randall Castro y a don Jorge Castro, que eran parte de la asociación Club Sport Herediano. En aquel momento eran miembros de la asociación y nos facilitaron el camino para poder volver al club.
A partir de ese momento busqué gente cercana. A mi llamado respondieron Jafet Soto, que ha sido la mejor contratación que hizo Fuerza Herediano. Muchas gracias, Jafet. Orlando Moreira, un amigo que duró un año para avisarle a su esposa que ya era parte de Fuerza Herediana. Víctor Hugo Víquez, Henry Jiménez Dalorzo, Walter Cortés, Gerardo Villalobos y siempre a Scott, que siempre ha sido cerca a nosotros, Scott Brennan, y al licenciado Juan Carlos Retana por estar parte de esta institución y de Fuerza Herediana. Muchas gracias a ustedes. Es increíble cómo todo cambia. Jamás pensé que Fuerza Herediana, porque lo tengo que decir con toda honestidad, creciera tanto y se nos fuera a salir de las manos con tanto éxito. Sería mentiroso si al día de hoy, 12 de junio del 2021, tendríamos en nuestras vitrinas 9 títulos nacionales entre masculinos y femeninos. Estamos hablando de 9. Jamás yo pensé que eso era, pero sí lo logramos en esta década. Una Supercopa y un título de CONCACAF, hoy, o sea, se han roto hasta los récords de mi cabeza. Esto ha sido tan grande que hace un año y 7 meses tuvimos la oportunidad de presentarles un sueño que hoy se está haciendo realidad. Un plan que hoy se está ejecutando, un estadio como lo merece el equipo más ganador de la última década, el que siempre ha estado peleando campeonatos. Hoy celebramos 100 años, qué mejor forma de hacerlo que entregándole a la afición herediana la década más exitosa de toda su historia, nuestra década dorada. Nos hubiese encantado hacer un evento masivo, pero debemos respetar las medidas de las autoridades. Y lo más importante, respetar a tanta gente que ha sufrido directa o indirectamente las consecuencias de esta pandemia. Entonces, por favor, celebremos, pero acatando las órdenes sanitarias del Ministerio de Salud, por favor. ¿Por qué les cuento todo esto? Se los cuento porque este es y ha sido mi sueño. Son muchos años de querer tener a este equipo donde está en este momento, pero todavía falta mucho, porque lo mejor está por venir. Quiero hacerle un agradecimiento a todos los que de forma directa o indirecta han colaborado para que este centenario se viva de acuerdo con las circunstancias de forma tan herediana. Además, agradecer a todos los que han trabajado para tener ese lindo escenario, a toda la gente que está aparte, como usted, don Carlos, con Nancy, todo este escenario que está tan bonito. Muchas gracias. Que viva Heredia por media calle. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Aquil Ali, presidente honorífico del Club Sport Herediano. Y esto es una fiesta, ¿sí o no? Hay que celebrarlo. Por eso vamos a bailar, Carlitos, ¿le parece? Vamos a celebrarlo, vamos a bailar, vamos a cantar dentro de la instrucción correspondiente, tal y como nos dijo ahora, nos recordó don Aquil Ali. Por cierto, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a la gente de APSA, Sherwin Williams, Big Cola, Banco Nacional, Universidad San Marcos y a Food TV, por donde estamos transmitiendo el día de hoy. Y a todos ustedes, son incontables los mensajes. Aquí estábamos viendo desde la plataforma, la página de Facebook del Club Sport Herediano, cientos de personas conectadas a través de nuestra plataforma, enviando saludos, felicitaciones, incluso hasta no heredianos que nos hacen llegar, como el caso de Rafita, de su hija Sofía, que están en familia disfrutando. Y como hay fiesta y hay baile, ¿qué les parece si a partir de este momento lo vivimos ahí en su casa? Corran los muebles, corran las sillas, saque a la doña, a los chiquitos, porque hoy es día de bailar y más con esta estupenda agrupación. ¡Que suene la banda Chiqui Chiqui! De los pasos de un tigre feroz que entra en las canchas con garra y con gol. 100 años de glorias, victorias sin fin, Club Sport Herediano, mi glorioso team. Rojo y amarillo, un siglo de casta y un siglo de honor. El mejor equipo es el Team Flor.
el equipo de mi amor. El Team Florence, el equipo de mi amor. Si me dan la gloria, yo voy. Felicidades, heredianos. Gracias. Y nos vemos dentro de 100 años otra vez. Fuerte el aplauso para la banda Chiqui Chiqui en esta celebración de los 100 años del Club Sport Herediano. Y bueno, vamos a continuar con el segundo acto protocolario, con la segunda parte. Así que por eso también quiero que reciban con un fuerte aplauso al señor Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol.
Buenas noches a toda la familia herediana, Fuerza Herediana, los miembros de la asociación, en general a toda la afición herediana y a los que nos siguen por FUT TV. Sumamente agradecido de estar hoy aquí acompañándolos, como lo hicimos en el día de la colocación de la primera piedra. Creo que hablar del Club Sport Herediano y su historia es hablar de la historia del fútbol de Costa Rica. Por eso la diferencia entre el centenario del Herediano y de la Federación Costarricense de Fútbol son 24 horas. Mañana nosotros estaremos celebrando también un centenario. No puedo dejar pasar y felicitar, a pesar de que hoy lo hemos visto en todas las pantallas, que el Club Sport Herediano tiene cifras importantes a lo largo de la historia del fútbol de Costa Rica, siendo el equipo campeón en su primer torneo, siendo el primer equipo bicampeón y siendo el equipo tricampeón y tetracampeón desde el año 1930 hasta 1933. También recordar que ya han pasado 95 años, fue el primer equipo que hizo la primera gira internacional y que también ha sido un equipo que internacionalmente ha dado muy buenas presentaciones, como por ejemplo la Copa Camel en 1988. Y recientemente tuve el honor de compartir con toda la familia herediana obtener el campeonato de la Liga de CONCACAF en Honduras. Casi perdemos a don Orlando Moreira ahí. Pero la verdad es que fue un honor entregar las medallas y el trofeo a un equipo costarricense y a un equipo como el Club Sport Herediano que ha marcado historia. No en vano tienen 28 títulos y 10 títulos de copa. El aporte del Club Sport Herediano a nuestras selecciones nacionales es invaluable y por eso también han dado y han marcado gran parte de la historia de esta gran institución. En el fútbol femenino incursionaron, ya tienen 4 títulos y yo creo que en nombre del fútbol femenino, a toda la dirigencia del Club Sport Herediano, gracias por impulsarlo. Gracias por fomentar el trabajo, porque todo ese trabajo también se ve reflejado en nuestras selecciones nacionales. Felicitarlos nuevamente por la construcción del estadio. No tenemos ninguna duda de que será una gran infraestructura, no solo para el club, sino que va a engrandecer a toda la infraestructura de nuestro fútbol nacional. Y también, para cerrar, no puedo dejar de lado y no mencionar a don Isaac Sasso, un gran dirigente que ha marcado la historia del Club Sport Herediano, que trabajó, que luchó, que en su corazón corría sangre roja y amarilla y que también fue un dirigente muy importante en la Federación Costarricense de Fútbol, siendo parte de aquella dirigencia que nos llevó por primera vez a un campeonato mundial en Italia 90. Agradecerle a don Isaac también, que fue miembro del Consejo de Comité Ejecutivo de la FIFA y todo el aporte que dio al fútbol nacional. Hoy es un día de fiesta para la afición herediana, pero es un día de fiesta también para el fútbol nacional. Y cierro con este mensaje: las instituciones centenarias pasan buenos y pasan malos momentos, pero las que son centenarias todas se levantan de los momentos difíciles. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, don Rodolfo Villalobos. Seguidamente le damos la bienvenida al señor Jafet Soto Molina, gerente general del Club Sport Herediano. Antes de Jafet, voy a romper el protocolo correspondiente porque este momento queremos que sea tan especial como ha sido especial la celebración que hemos vivido desde el mismo primero de junio, cuando empezamos a hacer programas para los heredianos y las heredianas. Hoy, por ejemplo, tuvimos un encuentro con don Orlando Moreira,
con Jafet a las 11 de la mañana en lo que fue nuestro espacio de Ninguno Pudo Con Él. Y hablábamos de Heredia por media calle, y esto es más que una frase, es una vivencia y una razón de los heredianos de la provincia y de los que nos adoptaron como parte de esta centenaria institución. Jafet Soto hablaba de su gran sueño de lograr el nuevo estadio y que tiene todo su empeño, toda su dedicación. Y yo quiero felicitar a Fuerza Herediana porque logró sacar del estadio cuando en media pandemia no se puede celebrar multitudinariamente como habríamos querido. Y lo llevó a la casa, lo llevó al comercio y lo llevó al corazón de cada uno de los heredianos y las heredianas. Y hoy Jafet, a las 11 de la mañana, hizo una promesa que a mí en lo particular me conmovió mucho, porque quienes tenemos el privilegio de contar aún con nuestros padres, sentimos que su legado se vuelve cada vez más fuerte cuando nos han dado no solo los principios y los valores, sino también los colores de una institución como el Herediano. Jafet, quiero que veamos esta fotografía de alguien muy especial para usted, para su familia y para nosotros también. Y le voy a pedir al público que está presente acá que otorguemos un generoso y justo aplauso, si se puede en pie, para don Fernando Soto Rodríguez, padre de nuestro gerente Jafet Soto Molina, que esta noche nos va a obsequiar y nos va a regalar sus palabras. Don Luis, hasta el cielo donde usted está, siéntase muy orgulloso, porque vaya hijo que usted crió y formó. Jafet, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, de verdad. No ha sido fácil esto, pero vamos para adelante. Buenas noches a todos los invitados. Gracias por estar acá, a todos los que nos están viendo en casa, a todos los heredianos y no heredianos, que sabemos que los no heredianos están viéndonos en casa también, es una realidad, ¿eh? Entonces, los niveles están altísimos de rating, nos están viendo todos. Desde hace alrededor de 25 años, cuando llegué a México, me decía, qué bonito sería tener estos camerinos en Heredia, qué bueno sería tener este tipo de uniformes allá, qué lindo sería que mi herediano tuviera estas condiciones para trabajar. Por cada institución que pasaba, siempre tenía presente a mi herediano, a mi afición, a mi gente. Incontables las veces que soñaba despierto pensando cómo hacer que mi amado equipo, un club tan competitivo como los que conocí en México. La parte más difícil era estar lejos. Mientras me forjaba una carrera como futbolista en México y luchaba por tener un mejor futuro para mí y mi familia. De forma paralela, me tocaba vivir la sequía más larga de nuestra historia. Nadie me la contó. Lo viví en carne propia. Si alguien sabe y entiende toda esa frustración que vivimos jugadores, cuerpo técnico y dirigencia, soy yo. Hubo momentos inexplicables, pasaron cosas que nos golpeaban el alma, momentos en los que cualquier otro hubiese tirado la toalla. Pero cuando uno tiene al herediano en el ADN, rendirse nunca va a ser una opción. Abandonarnos es lo nuestro. Hoy agradezco a la vida todas esas vivencias que lo único que provocaron en mí fue una gran sed de revancha, un deseo enorme de ver celebrar a mi gente.
Siempre fue mi sueño ver a la afición herediana, aquella que muchas veces abarrotó las gradas del Rosabal a finales del siglo pasado y a principios de este, tomar las calles de la provincia para celebrar un campeonato. Todos esos años soñaba con ver a la afición unida bajo un solo ídolo, la gloriosa institución Club Sport Herediano, en el nombre de don Eladio Rosabal. Paso a paso nos íbamos acercando. Cada derrota era una señal de que estábamos muy cerca. La única manera de luchar era juntos, mantenernos cerca el uno al otro, cubrirnos las espaldas. De esa mentalidad nació nuestro camerino, un grupo de voluntades inquebrantables. Siempre fuimos uno solo. El día más esperado llegó, pero era solo un paso en la dirección correcta del camino que decidimos retomar. Lo nuestro no era solamente llegar, lo nuestro era devolverle al club el lugar que siempre debió mantener. Nosotros tenemos que luchar siempre arriba, allí donde don Eladio y compañía nos colocaron desde el mismo día que nacimos. Somos grandes y teníamos que comportarnos como tales. Han pasado alrededor de 10 años desde que cambiamos los lamentos por sonrisas. Estamos repletos de historias épicas, vivimos lo impensable, salimos victoriosos de escenarios donde nunca ni el más optimista de los aficionados creyó que lo podríamos lograr. El camino no ha sido fácil. Estar al frente de una institución tan grande como el Herediano lleva mucha responsabilidad. Tuvimos que tomar decisiones complicadas. Muchas veces tuve que despedirme de gente que yo mismo convencí de llegar a nuestro equipo. Personas que, a pesar de la negativa de muchos aficionados, logramos acercar a la institución para lograr sus objetivos. No crean que es bonito ver partir a buenos amigos y compañeros, pero mi amor por el Herediano siempre estará por encima de cualquier cosa. Hoy, en esta fecha soñada, tenemos un mejor Herediano, lejos de cierres y huelgas, títulos y grandes historias. Hoy somos centenarios y lo celebramos, pero también nos comprometemos. Además, como una forma de igualdad y de agradecimiento, tomamos el equipo femenino del Herediano para impregnarle nuestro ADN. Mi agradecimiento para estas jugadoras que han puesto todo su empeño, esfuerzo en hacer más grande nuestra institución, juntos, todos y todas. Me queda un gran pendiente con el Herediano, el más importante de mi vida. Les ofrezco mis disculpas porque seré egoísta. Mi sueño del nuevo Rosabal no será por ustedes. Será por aquel que metió en el Herediano en mi corazón. El nuevo Eladio es un compromiso para mi papá. No voy a descansar hasta que mi padre, allá donde esté, pueda haberlo terminado. Se lo prometí y se lo debo. Gracias, afición, por su cariño y su paciencia. Muchas veces tomamos decisiones difíciles que a lo mejor no son tan populares. Muchas veces tuvimos que dejar el corazón a un lado para hacerle caso a la razón. Nos equivocamos posiblemente y lo volveremos a hacer. Lo que nunca deben dudar es que siempre hemos actuado con amor por la institución, por esta institución que es nuestra casa y ustedes son nuestra familia. Celebremos, heredianos, heredianas, celebremos con emoción y orgullo estos primeros 100 años de vida de nuestra institución. Y como siempre nos dijo nuestro querido y maestro don Orlando de León Catalurga, el Herediano no es cuestión futbolística, el Herediano no es de trabajo o de plata, el Herediano es una cuestión afectiva, el Herediano es mi casa, el Herediano es un sentimiento. Salud, Club Sport Herediano, lo mejor está por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Jafet Soto Molina, gerente general del Club Sport Herediano. Y ahora yo quiero dejarlos con una canción que es como un himno para los heredianos, que por cierto es una canción que me enseñó mi papá de pequeñita, desde muy pequeña, cuando me llevaba al estadio. Ninguno pudo con él. ¡Qué jugada la de Siviani! ¡Qué jugada la de Camacho! ¡Un centro de Camacho! ¡Y surge como un fantasma! ¡Miguel Enzi! ¡Gol de campeonato mundial! ¡Gol de final! Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. España mandó al Sevilla, ¡olé! Brasil a Vasco de Gama, Argentina a San Lorenzo, Uruguay a Peñarol, de Suecia vino Jugarden, de Chile Universidad,
de Praga, Eluda, Duclán y de Austria el Rapid de Viena. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. Estudiantes de La Plata, la selección de Uruguay, el combinado argentino y el Cruzeiro de Brasil, Barcelona de Ecuador y el Banfield de la Argentina, el Górnik desde Polonia y el Sport Boys del Perú. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. De fútbol de mi nación, orgullo es el herediano, 16 veces campeón, nadie le pone la mano. 1921, el año en que nació, fue un día 12 de junio y el mundo lo conoció. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. La suerte en roja y amarilla, por Costa Rica luchando, tu récord de maravilla no puede ser igualado. El grito ensordecedor anuncia ya la victoria, herediano el vencedor, se ha repetido la historia. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. ¡Vaya! Ninguno pudo con él, de don Javier Rojas González. La grabó la orquesta del maestro Otto Vargas y nosotros estamos verdaderamente complacidos de que usted nos siga a través de la pantalla de FUTV y de nuestra plataforma en la página de Facebook del Club Sport Herediano. Por cierto, abrazos para todos y desde todas partes del mundo, figuras han querido sumarse a la celebración. Tal es el caso de Iván Bambán Zamorano, el temible goleador chileno que abomó las redes tantas veces y que expresa su felicitación al herediano de esta manera. Quiero saludar afectuosamente en estos 100 años de historia al Club Sport Herediano, que les vaya muy bien, que sigan los éxitos y que, bueno, disfruten al máximo ahí con toda la gente y, por supuesto, a cuidarse mucho. Felicidades, Herediano. 100 años de historia y de éxitos. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias, Iván. Gracias, Bambán, por tus felicitaciones y a todas y a todos los que hoy están disfrutando. Ahí estoy viendo las redes sociales de todas partes del país. También mensajes que vienen desde el exterior enviando sus mejores deseos para el equipo que nació grande, el que no tuvo infancia. El Team Florense. ¿Y quién fue el que dijo por ahí? Esperamos estar en 100 años. Creo que es un tanto difícil, pero la vamos a pulsear. La vamos a pulsear. Lo que sí vamos a tener en este momento es a alguien que es también de Heredia, que tiene un talento extraordinario y que estoy seguro nos va a hacer reír de una forma sensacional. ¡Pili y Chequelo! Gracias, Carlitos. Gracias. Pero usted dice que hay un talento. Sí, sí, sí. ¿A dónde está? Oiga, usted, oiga, no, no, usted. Oiga. Chequelo, usted. ¿Usted? Yo. Yo soy un artista con esa hacha. Ay, oiga, ¿qué le pasa? Mire. Chequelo, por favor. Yo soy un ventrílocuo. Sánalo, señor, sánalo. Oiga, Chequelo. Mire, aquí yo he venido hoy. ¿Usted qué cree que estamos haciendo aquí? Ya, y el ridículo como siempre, brother. Oiga, cheque.
Por favor, mire, aquí están todos mis amigos heredianos. Aquí está Carlos Álvarez, gran amigo mío. O sea, usted tiene que entender que... Bueno, hagamos una cosa. Explíquenme qué es eso de la ventriloquía. Ventriloquía, el arte de hablar sin mover los labios. ¿Y cómo se hace para hacer ventriloquía? Para hacer ventriloquía, usted habla sin mover los labios. Mentira, eso es lo que hacen las mujeres cuando están chivas. No, chequelo, ponga atención. Ventriloquía. Usted es el muñeco, yo soy el ventrílocuo. Significa que usted sin mí no habla. ¿Cómo dice? Que usted sin mí no habla. Así. ¿Sí? Así. ¿Sí? ¿Sabe una cosa, Kili? ¿Qué? Que usted sin mí, ¿sí?, no con en ortodiangre. Óigame, mire. Mire, por favor, chequelo. Mire, es que usted siempre se mete en problemas y me va a meter en problemas a mí. Hoy es un día muy especial para nosotros los heredianos. ¿Usted es herediano? Sí, claro. Sí. Billy. Sí. Vieras que... Que paren, ay, que está muy mal el show. No. El carro tuyo. ¿El carro mío qué? Está mal estacionado. Tienes que correrlo. ¿Qué hago? Estamos en vivo, pero tenés que ir. Okay, por Carlos. Favor, es que quedó ahí prendida la alarma y toda la... Okay, bueno, ya regreso. Haceme la vuelta, por favor. Sí, sí. Aquí, mientras tanto... Bueno, son cosas que pasan, es un programa en vivo. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Será muy difícil eso de la ventriloquía? Porque tal vez yo lo que vi es que le metió la mano ahí. Y, bueno, tal vez... Chequelo. Ay, Dios mío. Hola. ¿Cómo le va, Carlos? Qué buen ventríloco es usted, bro. Mejor que Pili, mae. No, mira. Mejor que Kili. Kili, no, yo estoy moviendo todos los iconos. Usted sí, de verdad, sí lo hace bien. No sabe. Oiga, no. Qué impresionante, Carlos. Estoy... Aparte de bailarín, ventríloco también. No, eso oiga, sí no. Oiga, qué bien. Qué bien. Oiga, oiga, ¿será que... Oiga, sí. Estoy impresionado de mí mismo. Sí, no, de verdad que usted lo hace. Oiga, extraordinario. Ya tenemos el nuevo ventríloco, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Oiga, ya... Carlos, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero, que ahora soy ventríloco. ¿Usted es ventríloco? Sí, estoy hablando. Les voy a decir la verdad. Carlos, hágase el favor y me deja solo. ¿Cómo que lo deje solo? ¡Déjenme solo! Bueno, hey, yo... Ni Carlos ni Kili son ventrílocos. Aquí el único que se mueve yo soy solito. Aquí ninguno de los dos tiene que estar haciendo nada. Pero chequelo. No, yo lo dejo a usted. Pero ¿cómo que usted se mueve? Ya me dio miedo eso a mí, hombre. Pero ¿cómo que usted se mueve solo? Ya, y si baila, Carlos no me va a mover yo solo. Oiga, hágame el favor. Pero Carlos, pero tienen más sabor un fresco de balines que Carlos bailando. Óigame, hágame el favor. Mire. Para terminar nosotros nuestra presentación aquí en este lindo día de celebración donde están tantos amigos, dígame qué tiene preparado usted. Oiga, yo le hice una versión a la canción del Team Glorense, donde voy a incorporar a varios amigos que están aquí este día en esta sala. Ah, no me diga. ¿Qué tal si agarra usted la guitarra? Ok, yo tomo la guitarra, vamos a ver, chiquelo, vamos a ver. ¿Y usted qué va a hacer? Dice, yo voy a cantar la canción del Team Glorense de nueva versión 2021 para estos amigos. Ok, muy bien. Dígame usted, ¿cuándo está la canción lista? Si quieren que suelte la canción, señores, ¡aquí vamos! Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él. Con él y fue herediano, ninguno pudo con él. Yo soy un fiel herediano, mi equipo no tuvo infancia. Cumpliendo estos 100 años, felices todos estamos. Le llaman el Team Florense, el equipo de mis amores. Se viene el nuevo estadio, la casa de Don Eladio. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él. Con el equipo herediano, ninguno pudo con él. Los mejores jugadores quieren llegar a este equipo para ser parte de historia y así llenarse de glorias. Nuestra fuerza herediana lucha con tenacidad y el gerente Cabezoto nos dio una identidad. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él. Con él el
con él. Gracias, Herediano, muchas gracias. Un aplauso para ustedes en esta celebración de los 100 años. Gracias, somos la banda de Philly. Gracias. Un aplauso fuerte, grande, muy pero muy grande para Philly, para Chequelo, que nos trajeron este grato, muy pero muy grato momento. Debe estar don Aníbal Álvarez, feliz de la vida, mi tata, celebrando con el Herediano. Por cierto, a propósito de esta maravillosa historia de 100 años, me gustaría compartir con ustedes un momento de la historia, de la maravillosa historia del Team Florense, de estos capítulos que se han escrito con letras doradas en un libro que solo Dios, solo la vida y el destino sabrá cuántas páginas y capítulos más ha de escribir. Veamos la historia de estos 100 años del Herediano. Para mí ser herediano es lo más grande que puede haber. Dentro de mi vida, dentro de mi ser, el ser herediano es un gran orgullo. Los sueños de uno niño es ser parte de un club tan grande como el Club Sport Herediano. Tal vez no soy nacido aquí en el Herediano, pero futbolísticamente soy herediano de corazón, amo los colores, me siento herediano de cepa, diría yo, ¿verdad? Cuando uno ve las gradas, todas levantarse, todos los aficionados, creo que todo cambia y uno agarra fuerzas donde no la tiene. Ellos nos dicen a nosotros, nunca caminarán solos, y eso es una frase muy bonita, la verdad, que el aficionado le dedica al jugador. Es una afición muy fiel, que le gusta al equipo, lo acompaña al equipo. El herediano es muy apasionado, el herediano está acostumbrado a venir de atrás siempre. Se sufre, no es heredia. Tal vez sufrir tanto nos hace identificarnos tanto. Sí, pero cuando se sufre más se disfruta después. Somos únicos, somos distintos. Ser campeón o ser aficionado al herediano se celebra y se vive diferente. Nunca nos ha tocado madura, siempre hemos venido a tener que pelear contra todo y contra todos. Y creo que eso diferencia al herediano. El 12 de junio de 1921 es la fecha en que nace formalmente el Club Sport Herediano, el equipo que dicen los heredianos nació grande porque fue campeón el mismo año de su fundación. Un grupo crecido de jugadores de la Libertad eran heredianos. Joaquín Toquita Gutiérrez, el niño del aire Rosal Cordero, los hermanos Arguedas, Gilberto y Claudio Arguedas, son como los artífices. De hecho, ellos forman parte de la primera directiva. Se reunieron y entonces decidieron fundar el Club Sport Herediano. Y a las 12 de mediodía, frente a la Iglesia de la Inmaculada, se anunció con campanas de la Iglesia de la Inmaculada la creación del Club Sport Herediano. Y ahí tarareando, ¿verdad? Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo con él. España mandó al Sevilla, ¡olé! Brasil a Vasco de Gama, Argentina San Lorenzo, Uruguay a Peñarol, de Suecia vino Jugarte, de Chile Unido. Había buenos jugadores en ese momento, pero no sé. Oía el nombre de Glaston, el nombre de Yuba Paniagua, de Fernando Montero, de Roger Álvarez, Nilton Nóbrega. Más o menos entre el 76 y en el 77 se meten los empresarios de la provincia a meterle plata al equipo y empiezan a contratar a grandes jugadores. Sigani Rodríguez, Germán Chavarría, Carlos Camacho, por ahí Marvin Obando, Ronald Marín, Minor Matis, hoy Jaques. Yo no nací para perder, a mí siempre mi característica fue de ganador.
y nos marcó con una palabra que decía: para mí el Herediano es alma, vida y corazón. Locura. Es una mezcla de sensaciones muy grande, que le puedo decir que en mi cabeza pasó lo mismo que pasaba en la cabeza de la gente que estaba en la gradería. Cada año que veo que el Herediano es campeón, yo veo más afición. Otra vez el Herediano volvió a creer en su equipo. Yo prefiero que seamos pocos fieles y que podamos enorgullecernos de lo que somos. Aunque seamos poquitos, somos muy, muy bulliciosos, somos la mejor afición y no ocupamos que ningún liguista o que un sapricista se haga herediano. Nosotros queremos heredianos que nazcan. El Herediano supera al Josefino y al Alajuelense. En cuanto a sus raíces y a su fervor, y a su cariño. Ahí se resume la historia más linda del Herediano: ser el primero en todo. Y ese es el lugar que se merece esta institución: ser el primero en todo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo ser herediano! De verdad que quiero, bueno, primero que todo agradecer a todos los heredianos que nos están siguiendo a través de la televisión, a través de las redes, todos los heredianos en el mundo, pero sobre todo a los de la provincia herediana, a los que habitan en los 10 cantones de nuestra querida Heredia. Un saludo para el Cantón Central de Heredia, Belén, Flores, Arapiquí, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, San Pablo, Michael Bolton, Michael Douglas, Michael Jackson, George Michael. La fuerza de la costumbre, perdón. No, pero no importa, un saludo para ellos también, que tal vez nos están siguiendo. Y por supuesto, a dos cantones muy especiales, cuna, yo diría que de la cultura también de nuestra provincia. Por supuesto, me refiero a Barba con sus hermosas mascaradas. Eso, un aplauso para los chapetones que nos acompañan. Y también mi querido Santo Domingo, donde vivo, y también a la Cimarrona Heredia por media calle, quienes ahora nos van a deleitar con una música pegajosa y con un pariente muy especial. ¡Bomba! Mucho gusto, mi nombre es Max Alverena y estamos en Heredia, una tierra buena donde se le enseña a los niños que no hay cosa más hermosa que la belleza de una herediana y el sonido de una buena cimarrona para olvidarse de las penas. Por eso, lárgueme la parrandera que ustedes quieran tocar, que el centenario del Club Sport Herediano lo vinimos a celebrar. ¡Chao! ¡Bomba! Hoy largo la primera retahila. Agilen los huilas, que en Heredia hay fiestas en mi tierra. Que suene la marimba, la guitarra, las parranderas. Que un 12 de junio de 2021, que se recuerde en el calendario. Porque hoy celebramos a Heredia, celebramos el centenario. ¡Chao! ¡Bomba! Y tan linda es mi Costa Rica. Tan linda es mi Costa Rica, que cuando don Eladio Rosabal Cordero bajó, dijo: papá Dios, en la tierra de las flores, y con esta hermosa gente me quedo yo. ¡Cabo! ¡Bomba!
por eso yo no envidio los goces de Europa ni la grandeza que en ella se encierra. 100,000 veces más bella mi tierra. Y hay una tierra herediana, una tierra muy querida, donde una afición le juró amor a su equipo de por vida. Por eso celebremos a Heredia, a la tierra de mil colores. Celebremos, heredianos, a la tierra de los amores. ¡Chao! ¡Bomba! Constantemente en el programa se han mencionado las letras, sin temor a equivocarme, más hermosas que se le pudieron haber escrito a un club deportivo en el mundo. Ninguno pudo con él. Hoy, don Javier, hoy más que nunca, los heredianos quieren tatuarse en las letras de esa canción. Porque ser herediano es un sentimiento que no se explica, pero se lleva en el corazón. Es un sentimiento de orgullo sin fin. Salir de la casa de don Eladio levantando la copa hasta el fortín. Es una tierra donde el sol siempre brilla, una tierra donde la gente lleva su sangre roja y amarilla. Sí, es el equipo que nació grande y lo sabe mi país. La afición que vio a Yuba Paniagua y los goles de Yendry Ruiz, al Mambo Núñez, Rosabal Cordero y la magia de Don Odir, que con su afición llenó de alegría, gritando con Marvin Obando, Jafet Soto y nuestro capitán Germán Chavarría. Sí, don Javier, en el centenario se lo digo a mi hermano, que ninguno pudo con él, con el equipo herediano. ¡Cabo! ¡Buenas noches! ¡Qué bien, qué bien! Otro aplauso a don Max, por favor. Bueno, la giganta y el gigante se van porque se quedan con nosotros los gigantes de nuestro equipo. Bienvenidos. ¡Qué grandes! Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo sentimiento que tenemos los heredianos desde la cuna. Yo soy un herediano de la cuna, pero también tengo el caso de, en la familia incluso, de heredianos por convicción, de heredianos que quieren ser heredianos. El ejemplo de mi sobrino, por ejemplo, recuerdo que iba con otro equipo ahí y me llama aparte un día y me dice: Mario, yo quiero ser herediano. Yo es que mi papá me obliga, pues a mí no me gusta el otro equipo, pero yo quiero ser herediano. Y yo dije: si quieres ser herediano, vamos al estadio. A ver, tras de eso lo bautizó la chilena ahí en el Nacional, contra un equipo ahí que, bueno. Y muy bonita la historia, porque mi papá le dijo, fue durante la sequía, y le dice: Juan Carlos, si usted es herediano, va a sufrir. Son ya muchos años sufriendo. No importa, yo quiero ser herediano. Bueno, vamos todo, con todo. Hasta la fecha es heredianísimo, pero yo me pongo a pensar qué razón tenía mi papá, porque cómo he llorado yo con este equipo. Bueno, yo creo que todos hemos llorado. Lloré tanto con ese gol de Miguel Leyce allá en Alajuela, con el de Horta en Cartago, con el gol de Magaña también en Tibás. Qué lindo, ¿verdad? Cómo nos hacen llorar, pero de alegría. Cómo nos cansamos, cómo nos falta el aire con los 6 pulmones de Granados de arriba para abajo. Cómo se parte el alma por el equipo. Cómo se nos va el aire también con la cantidad de goles que nos han dado los históricos Mambo y Yendrick, ¿verdad? Ahorita vamos a volver al estadio. Porque qué falta que hacen las noches mágicas del Rosabal. We'll be right back.
las manchas en tu piel no te limiten. Nuevo Rexona Tono Perfecto, con doble beneficio. Protección por 48 horas y tono perfecto. Su exclusiva tecnología te protege del sudor y mal olor por 48 horas, mientras previene manchas en tus axilas. Su fórmula con vitamina E y aceite de girasol ayuda a recuperar el tono natural de tu piel a partir del séptimo día, estando siempre protegida. Que las manchas en tu piel no te limiten. Nuevo Rexona Tono Perfecto, con doble beneficio. Protección por 48 horas más tono perfecto. Con mi papá jugaría el 96, porque fue ese año en que me enseñó a cruzar el pasamanos. Con mi tata, el 05. Y ahí son las veces que más llevan yesar. Con mi papá hubiera jugado el 64, porque era el número que él jugaba todos los domingos. El sorteo extraordinario del Día del Padre trae un premio mayor de 250 millones de colones. Y se juega el martes 22 de junio. Junta de Protección Social, para hacer el bien. 12 equipos han luchado por brindar su mejor esfuerzo. Es tiempo de reconocer lo más destacable a su dedicación y entrega. Y usted será nuestro invitado especial a este evento. Gala de Premios Liga Promérica 2020-2021, jueves 17 de junio, 8:30 p.m. En exclusiva por FUTV. Te invita Claro. Papá está en todas con Monge. Sorpréndelo con lo que más te gusta y llévate gratis una parrilla para asados con tu compra. Recordá que en Monge te mejoramos cualquier precio o te damos un millón de colores. ¡A Monge le tengo fe! ¡Cien años de El Team Florense! Ninguno pudo con él, el equipo que nació grande. Y con él estamos saludándole a todas y a todos los que están siguiendo esta transmisión desde nuestra página de Facebook. Cientos de personas, gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes, los corazoncitos, los me gusta, las opiniones tan hermosas que han expresado esta noche. A mi querido compañero Rolando Arrieta, super herediano, que está disfrutando de esta transmisión. Y a propósito de aficionados y de fiebres, a lo largo de los programas, que tuvimos en esta semana y la semana anterior, de Ninguno Pudo con Él, y que esperamos como una sorpresa seguir compartiendo con ustedes en las siguientes semanas, hubo un fiebre que se ganó el aplauso, el reconocimiento dentro de todos los fiebres que llegaron a cada uno de esos espacios. Él se llama Jonathan, y voy a pedirle a Jonathan que venga al escenario, que por cierto que se me hizo Jonathan. Ahí viene Jonathan. Aquí está nuestro estimado Jonathan. Ah, mira, viene acompañado. Muy bien, muy bien. Voy a dejármelos por acá y voy a extender el micrófono para que siempre mantengamos la distancia correspondiente. Jonathan, te ganaste el fiebrazo, ¿verdad? Sí, soy muy feliz y muy contento. Gracias por el premio. Y heredianos en días de sol como esto, y heredianos en días grises. Somos heredianos, somos los más fiebres. ¿Tu papá? Usted es el papá de la criatura, literalmente. Así es. Soy el padre de Jonathan. ¿Qué hizo usted? Porque déjeme contarles, para los que no pudieron ver esta anécdota, déjeme contar. Y se ríe Jonathan porque apostó un día salir chingo al estadio, porque... lamentablemente perdió, ¿o me equivoco, Jonathan? Sí, aquí le traje la foto para que usted la pueda ver y pueda... No, puedo vivir sin esa información, ya te digo. Para ellos, de verdad, Jonathan y su señor padre, por favor, un generoso aplauso, muy, pero muy fuerte, muy sentido. Gracias, Jonathan, gracias, papá, y gracias a ustedes, amigos y amigas, por esta noche tan especial, por este momento único. Por estos instantes, poco a poco va cayendo el telón de esta gran fiesta maravillosa, y el cierre les prometo que será espectacular. Nancy, estás en inmejorables manos, muy bien acompañada, y a punto de que celebremos, porque no puede faltar en la celebración de un cumpleaños
Pues cantar cumpleaños. Exactamente, pero ya casi, Carlitos, porque antes los voy a dejar en compañía de Luisga y la Rebo. Aquí están. Noches, Tito Villalobos en la casa, mira. Dale. ¿Cómo están, heredianos? ¡Felicidades! Si va con el herediano, choque esa mano, vos sos como yo, sos un triunfador, tenés un equipo campeón. Si vas con el herediano, vos sos mi hermano, te gusta ganar, te gusta el fútbol, vive en tu equipo metiendo. ¿Cómo dice? Y otro gol, y otro gol. De La Plata, la selección de Uruguay,
el combinado argentino y el crucero de Brasil, Barcelona de Ecuador y el Banfield de la Argentina, el Gornides de Polonia y el Ocuambo de Perú. Ninguno pudo con él, ninguno pudo con él, con el equipo herediano, ninguno pudo. ¡Oye, con él! En casita. Del fútbol de mi nación, orgullo es el herediano, 28 veces campeón, nadie le pone la mano. 1921, el año en que nació, un día 12 de junio, el mundo lo conoció. Ninguno pudo con él. Orgullo es el herediano. Oye, quiero ver todo el mundo aquí con las palmas arriba. Nadie le pone la mano. Ninguno pudo con él. Arriba, arriba, arriba. Con el equipo herediano, ninguno pudo. En la casita, vamos. Y ninguno pudo con él. Ninguno pudo con él. Con el equipo herediano, ninguno. En la casita los quiero escuchar, vamos, dice. Ninguno pudo con él. ¿Cómo? Ninguno pudo con él. Con el equipo herediano, ninguno pudo con él. Muchísimas gracias. Y antes de despedirnos, vamos a agradecer a la UFI de Elitas Materiales Villa, Motomás, Baliza, Burger King y a ESPN. Y ahora sí llegó el momento de cantar cumpleaños. Los que estamos aquí, también ustedes en su casa. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Muchísimas gracias. Y ahora, ¿qué se me hizo Carlitos? ¿Carlitos Álvarez? ¿Dónde estás? Aquí estoy, Nancy, porque seguimos celebrando esta fiesta. Este día es memorable para todas las heredianas y los heredianos, así que hay que vivirlo con intensidad. Y nuestra próxima gran celebración será desde aquí, desde este santuario, este maravilloso lugar. La casa de Don Heradio, nuestra casa. We'll be right back.
muchísimas gracias de parte del Club Sport Herediano. Gracias por su compañía a todos los que nos sintonizaron. Gracias también a los presentes aquí. Feliz aniversario, Club Sport Herediano. 100 años y vamos por más.